Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es La Marquesina Magazine Cultural y Urbano, nuestra propuesta para que vos que estás ahí del otro lado te diviertas y disfrutes de todo lo que hacemos, decimos y sentimos en Tucumán, sobre todo lo que sentimos los tucumanos, de eso se trata. Estamos en la terraza del Hotel Sheraton, este importantísimo hotel que tiene nuestra provincia y que nos muestra un escenario lindísimo semana a semana. Quédate porque La Marquesina arranca y empieza como así, de esta manera. Tarjeta Su Crédito es la tarjeta de los espectáculos. Te cuento que como todas las semanas y como siempre, Tarjeta Su Crédito acompaña los espectáculos que se dan en Tucumán y este julio viene recargado de espectáculos. Se presenta Rosana, esta fantástica artista que estamos esperando hace rato. Rosana va a estar en Tucumán. Peligro sin codificar, un show imperdible y asombroso. Para los más chiquitos, la princesa Rapunzel sobre hielo, el sapo Pepe y un sinfín de obras que realmente va a hacer disfrutar a los más chiquitos. Si todavía no tenés tu tarjeta, hace como yo, corre a la sucursal de Su Crédito en San Martín al 800 y disfruta de esta tarjeta que te permite comprar tu entrada en 6 cuotas sin interés. Tarjeta Su Crédito es la tarjeta de los espectáculos. Y ahora sí, compartamos una charla íntima con Tomás Aristimuño desde el Árbol de Galeano. Él nos presenta su banda Verde Árbol y su nuevo disco, sus canciones, su arte, su música, cómo la música lo fue acariciando desde la niñez, cómo su familia acompaña este proceso de creativo de la música y el arte conviviendo en una sola persona. Compartamos junto al talentoso Tomás Aristimuño un show imperdible y una charla íntima con La Marquesina. Hola, mi nombre es Tomás Aristimuño, soy humildemente músico, acabo de tocar en el Árbol de Galeano. Presentamos un poco lo que va a ser el disco nuevo que sale en unos meses físicamente por el sello Viento Azul y nada, muy contentos de estar acá. El del nuevo disco fue diferente al anterior porque en este yo armé las canciones con la banda y un poco la grabación estuvo a cargo mía. Yo estuve como produciendo la grabación día a día. Entonces logramos un sonido y después ese sonido se lo llevamos a mi hermano y ahí, bueno, empezamos a mezclar entre los dos y a producirlo y ver qué se le podía hacer y qué no. Tengo recuerdos, viste, de estar en el teatro en Luis Beltrán, del Grupo Libre, un teatro que se llama El Galpón, que queda en Luis Beltrán donde yo nací, que mis viejos con una cooperativa de gente laburaban ahí y tengo recuerdos de subir a la escalera de como nenito a acomodar las luces, hasta el olor a incienso cuando entras. Son cosas que te van quedando. Mi viejo, además de mostrarnos con el ejemplo eso, poner incienso antes de que entre la gente al salón donde va a haber arte. Eso, además de ese ejemplo, siempre nos habló mucho sobre el respeto, sobre todo al espectador y respeto a uno mismo de hacer las cosas bien. Como en toda persona, tengo momentos que me cago a palo con la música, momentos que hay momentos que es difícil la música. Es un arte complicado. Cuando vengo a componer no sé qué es lo que pasa, no es un momento que digo, bueno, este día me lo dejo para producir, ¿viste? Para hacer una canción, para componer, o
es medio que se viene en el momento que menos lo estoy pensando y arranca como una idea, como un motivo y me va contando cosas a mí de lo que me está pasando. De un embrión me sale algo más y esa noche ponele que tenga las estrofas y algún pensamiento de lo que puede ser un estribillo, una segunda parte, una tercera parte. Y después con el correr de los días queda eso dando vueltas y a la semana ponerle se cierra. Lo que me impulsó es la compañía que me da. El sostén, ¿viste? Es como me hace sentir muy bien. Como todas las semanas, muchas gracias a nuestra productora de moda, Soledad Alderete, por haber preparado este look de Bianca y García en su colección Otoño-Invierno 2014. Tengo puesto un look de Lupe que me encantó. Mirá qué lindo tapado. La verdad que el color café con leche es un color que me fascina y en este tapado es fantástico, me encantó. Lindísimo, largo, cómodo, no es pesado. Me encantó este tapado. Como siempre, te cuento que los zapatos, las botas y el bolso, este verde divino, verde botella, cuidadosamente elegidas por Nelida, como siempre. Los accesorios son de Creare. Ya sabes que vos mismo podés realizar tus propios accesorios o pedirle a Yago y a Cintia que hagan algo especial para vos. El peinado, como todas las semanas, es de Patricia. El make-up de Agustina Mesón. Y a todos ustedes, invitarlos a quedarse ahí, porque después de estos cortes comerciales hay mucho más en nuestra marquesina. Viaja siempre, viaja con Intertouris, una empresa del grupo OSDE.